la recesión económica mundial que se pronostica, hoy más que nunca las familias mexicanas deben cuidar su dinero. Y es que estos constantes impactos en la crisis económica mundial cada vez nos afectan más. Sin embargo, existen diversas circunstancias que impiden que las familias cuiden sus ingresos. Y una de ellas es el cobro ilegal de las cuotas escolares. El cobro de cuotas para festivales y presumible mantenimiento afectan directamente el ingreso familiar. Por ejemplo, tomemos en cuenta una cuota para un festival que requiere un disfraz y que este es de 250 pesos. Esta cantidad de 250 pesos representa 2 kilos de tortilla, un cuaderno, 3 lápices, 2 paquetes de sopa, una botella de aceite, 2 kilos de huevo, 1 kilo de frijol, 6 bolillos, una barrita de mantequilla, 1 kilo de jitomate y 3 litros de leche. Si sumamos que en promedio hay 13 eventos al año, la cantidad equivale a 3.250 pesos anuales, una cantidad significativa que muchas veces no se ve reflejada en la calidad educativa de los niños y los adolescentes.